Muy buenos días, amiguitos. Estoy en mi casa haciendo un rico caldo de gallina. Y pues estoy haciéndolo bien tempranito porque es gallina criolla, le decimos a las gallinas que son criadas en el campo y son duras. Hay que hervir mucho. Entonces, esto es criada a base de maíz y es bien dura la carne, tiene que ahí con bastante agua, una olla bien llena para que por lo menos que quede a la mitad de la olla. Así que amiguitos, vamos a ver cómo nos sale este caldito de gallina criolla. Ya le puse una cebolla perla, un pimiento entero. Aquí está mi caldito, ¿ves? Así es, amiguitos. Le puse ajo, cúrcuma, comino, orégano, jengibre también le puse al caldo. También les voy a poner unos palitos de hierbita. También les voy a poner unos palitos de hierbita. Eso se lo pongo entero, las patitas, los tallitos, para que suelte el gusto. También les voy a poner, amiguitos, también les voy a poner un tallito de apio. Esto le voy a poner. Le voy a poner nabo, acelga y apio. Ahora voy a preparar un arroz normal, un arroz blanco. Así es, amiguitos, estoy haciendo mi almuerzo para que esté a las 12:30. Porque viene mi esposo a almorzar y a llevarle la comida a mi hija, a Marita Princesa. Tiene que llevarle el almuerzo. No siempre le mando. A veces ella come allá, a veces
ella lleva, o cuando tiene reuniones, reuniones de trabajo, también piden la comida ya, entonces no siempre le lleva la comida, a veces mal. Vamos a ponerle sal, sal al arroz, sal de Himalaya, es la que yo uso, sal rosada. Ahora sí. Ahí le pongo papas, también le pongo cuatro papitas. Este es mi arroz. Tengo brócoli también para ponerle. Le voy a poner brócoli. Pero siempre eso yo le pongo cuando ya el caldo está para apagarse. Cuando ya está casi faltando unos 5 minutos, ahí le pongo. Porque si hierve mucho, pues está lo que es las hortalizas se pierden los nutrientes. Hay que ponerle ya casi cuando se va a apagar el. Estoy picando hierbita para ponerle cuando ya está el caldo. Le estoy poniendo unas hojas de acelga también. Un poquito de, esto se llama espinaca. Cebolla blanca. Cebolla blanca también se le pone. Bien. Así que se le pone de todo. Pues verán, amiguitos, pues ahí ya le voy a poner brócoli. Brócoli.
la olla, ya va a estar todo. Esto ya, ahora me toca ponerle todo lo que piqué, todo el resto de cebollina y con hierbita, espinaca y hojitas de apio. Bueno, ahí lo tapo. Mire, amiguito, así quedó el caldo de gallina, ¿ve? Está muy bonito, muy rico, está bien de sal, aquí está la presa de gallina, ve, todo con sus legumbres, verduras, por decir legumbres, y sus hortalizas. Bueno, así quedó. Bueno, pero yo ya terminé de hacer mi sopa de pollo, mi caldo de pollo. Entonces, ahora ya estoy por acá haciendo otros quehaceres. Amiguitos, mire, como pueden ver, estoy viendo el Salvador K, Estuardo y Raquel. Yo sigo a estos youtubers que andan en el campo, en un lindo río. ¿A quién no le produce ver esto? Ellos enseñan bonitos lugares de su lindo El Salvador, su lindo campo. Tienen dos canales, Salvador en Familia y Salvador K. Miren, ahí está Olguita y el que está narrando es Estuardo. Qué lindo, yo veo estos youtubers, me encanta, los sigo. Así que sigan los amiguitos. Así que amiguitos, miren, yo estoy viendo todos los días que anteriormente, que ustedes ya la vieron. Que puedo, que tengo tiempo y yo me los veo a ellos. Así es, amiguitos. Ya estoy en mi casita. Hoy día no he salido. Tampoco he ido a caminar. Me he dedicado a ver mi programa favorito, que es El Salvador K, con las chicas ahí que están. Marilyn y Olguita están comiéndose unas ricas, nosotros le llamamos humitas de choclo, ellos se llaman, les dicen tamales, unos tamalitos de milpa. Está corriendo un rico vientecito, hace un sol más o menos, no es mucho. Está bonito el clima, fresco. Son las 2:30 del día. Estoy aquí esperando que llegue mi esposo para que almuerce y le lleve el almuerzo a mi hija. Pero aún no llegan. Aquí estoy sentadita en mi sala. Les cuento, amiguitos, ahora estoy un poquito mal de la columna. Ese es el mal que sufro, que tengo. Yo tengo problema con la columna y por eso no puedo hacer muchos ejercicios, pero sin embargo el médico me ha dicho que tengo que hacer terapia, tengo que hacer ejercicio, que eso me va a ayudar. Una vez que te desinflame el músculo, tiene que hacer eso, me dice. Ay, pero es más doloroso. En las máquinas geriátricas que fui esta semana al parque, estuve haciendo, porque me dijo que ahí hay algunas máquinas que sí me hacen bien. Entonces eso es lo que está pasando conmigo, que estoy un poquito delicada de la columna, pero yo, no es de ahorita, es de toda la vida. Desde que yo me acuerdo, de unos 25 años para acá, yo siempre tengo problemas con la columna y me lo he mantenido así. Haciendo terapia, a veces estoy bien, a veces no. Y pues yo ando, yo salgo, yo no me limito. Yo todo el tiempo salgo, camino. Me han prohibido que suba lomas, cerros, pero también lo he hecho. Aunque después la he pasado un poquito mal. Pero ahí después descanso, me desinflamo. Dicen que para desinflamar la columna hay que ponerse agua caliente, compresa de agua caliente y compresas de agua helada. Me desinflama. Descansando en unos 3-4 días yo ya estoy bien.
Porque lo que menos me gusta tomar es pastilla, porque uno debe tomar pastillas inflamatorias. Yo me tomo la Celebret y hay otras más que me han estado recetando durante tantos años y siempre yo cambio para no tomar lo mismo y lo mismo, que a veces uno le hace daño tomar lo mismo. Y yo siempre estoy cambiando, ya le digo, doctor, ¿qué otra pastilla puedo tomar? Ya ellos me dicen, ya cambia la toma de esta, pero es lo que menos hago. Casi no tomo pastillas, más me desinflamo, es con, como les dije, descansando y haciendo mi dieta aquí en la casa, no comiendo, no engordándome, tengo que estar delgada siempre, pero a veces me paso, como dulce y eso me hace engordar. Bueno, un poco de proteínas sí como, pero lo que menos como es arroz, carbohidrato muy poco, la verdad que casi no, ni el pan, muy poco los fideos, tampoco casi no como. Pero ahí voy pasando, pero tampoco quiero estar metida aquí en mi casa. Y me gusta salir, conocer sitios, andar por todos los lugares, viajar, eso es lo que me encanta. Y pues lo haré hasta que pueda, hasta que ya no pueda más. Pues ahí me sentaré a ver mis videos y ver los lugares que he conocido. Esos son mis ideales, conocer lo que más pueda, caminar bastante, me encanta caminar, me encanta ir así a los campos, donde hay río, donde hay lomas, cerros, me encanta descubrir cosas, conocer lugares, vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias, pero en la mañana tengo que hacer todos mis quehaceres domésticos y en la tarde tengo que dar clase porque yo hago control de tarea o si no hago nivelación. Hoy por hoy estoy dando el curso de nivelación a los niñitos por diferentes motivos. Ahí los padres no quieren mandar a sus niños por la inseguridad que tenemos. Nadie quiere aflojar a sus niños ni a la escuela, a veces lo quieren mandar. Y yo tampoco, yo no me quiero exponer mucho. Y paso encerradita en mi casa. Mi marido dice, no salgas sola. Yo antes salía en las mañanas a caminar, todas las mañanas a las 6 de la mañana yo ya estaba aquí caminando, a las 7, 7 y media estaba de regreso, pero ya no me dejan salir. Mi hija, lo mismo, mi hija me dice, mami, usted no salga, nosotros el fin de semana, que estamos todos en casa, ahí salimos todos. Bueno, pues si no sale con mi papá, sale conmigo, con mis primos, siempre ando con mis sobrinos, sí. Eso me dice mi hija que con los primos de ella nos hacemos grupito y ahí entre todos salimos. Así que amiguitos, los dejo. Pues ha sido un día muy bonito que yo he preparado por ahí una comidita, mi almuerzo, arroz, caldo de gallina criolla, pues sí, por ahí unos aguacates que tengo que sacar para hacer también cuando llegue mi esposo. Y ya, eso vamos a comer. Y pues ahorita voy a descansar un momento. Estoy viendo mi programa favorito. Así que chao amiguito, cuídense, que la pasen bien. Chao, chao.